Este taller comienza hace 3 años. Bueno, yo bailaba el flamenco en Lima, donde vivía hace 8, y era una pasión muy grande para mí. La llegada de mi maestra a Cusco, por un motivo X, me incentivó a empezar a dictar yo misma clases, ¿no? Lo cual era todo un reto, porque el flamenco es una danza muy compleja. Poco a poco hemos ido creciendo, ¿no? Ha sido un taller que a veces no había ni una alumna, a veces había una, a veces habían dos. Algunas de las chicas ya llevan bailando desde el inicio. Cada año hemos intentado seguir avanzando, trayendo también a la maestra para que nos siga enseñando nuevas técnicas, otros bailes, y cada año hemos montado una obra con ellos, con el elenco de Lima. Esta es la primera vez que montamos que hacemos un montaje solo a las personas de Cusco, ¿no? Es el primer Made in Cusco. Nosotros le ponemos tormenta a nuestras muestras porque la tormenta es algo potente, también es liberadora, ¿no? Y es un poco lo que nosotras hacemos cuando bailamos el flamenco, ¿no? Todas nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestras alegrías extremas, nuestras penas extremas también, nuestras decepciones y hasta nuestras cóleras, todo lo trasladamos al flamenco. El flamenco es un baile muy emotivo. El taller se dedica exclusivamente al flamenco. El flamenco tiene muchas danzas y, bueno, nuestro objetivo es seguir avanzando en estos estudios de la técnica tradicional, pero también varias de las participantes somos personas que bailamos contemporáneo y nuestro objetivo ahora es fusionar, ¿no? Estamos proyectándonos a hacer un poco de fusión, flamenco con contemporáneo.